Voy a comenzar más de acá. El segundo piso, a ver qué es lo que puedo encontrar. Esta noche, en Expediente Paranormal. ¡Renato! ¡Renato! ¿Qué es eso? ¡Renato! Descubra con nosotros los alucinantes misterios que guardan las murallas de un castillo de estilo medieval, construido en el siglo pasado en pleno centro de la capital. ¿Como un castigo? Castillo Rospigliosi y mandaba a su gente que los encerraran ahí y no salían. Y acá, justo en este balcón, apareció una sombra. Yo me asusté, ¿no? Porque nunca había visto eso, ¿no? Yo sentía bastante temor y yo sentía que esa persona quería lastimarme. Un escalofriante recorrido por una fortaleza atiborrada de símbolos y contraseñas satánicas. Toda la casa está llena de esta simbología, ¿no? Sí. Eso fue arriba, ¿no? Y el escalofriante y aterrador encuentro con un demonio violador. Yo sentía que me abrían las piernas con fuerza y sentía como si me estuvieran violando. Todo sentía. Enciérrese con nosotros en el temible Castillo Rospigliosi. Mira, 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 mira. Se vuelve a cerrar, mira. ¿Ya ves? Se sigue tirando la puerta, se sigue tirando la puerta y adentro no. Se sigue tirando. Mi nombre es Giovanni Arce y hace un tiempo hice una serie por internet sobre eventos paranormales. Y ahora me doy cuenta que la realidad no se aleja tanto de la ficción. Mi nombre es Laura Spoya. Hace algunos años gané un concurso internacional de belleza. Y la verdad es que jamás pensé caminar entre los muertos, pero aquí estoy. Aunque parezca surrealista, estamos recorriendo un castillo de verdad, uno inspirado en aquellas fortalezas medievales que cautivaron a reyes y princesas en el viejo mundo. Un fortín construido exclusivamente con piezas traídas por su hacedor desde Europa. Alucinantes tallados que evidencian que aquí no solo existió lujo y poder, sino también algo que no parece ser de nuestro mundo. Al volver, un íncubo o demonio violador acecha a las mujeres del fortín y Laura está allí para su encuentro. Lo que vamos a hacer ahora es que Laura se cambie de ropa para poder atraer esta entidad. Cae la noche y nos recibe majestuoso uno de los lugares más excéntricos de la ciudad de Lima, el impresionante Castillo Rospigliosi, construido a finales de los años 20. Una portentosa fortaleza guarnecida en sus extremos por enormes torreones y por los lados por murallas de estilo medieval. Sobresalen la glorieta en el patio principal y una hermosa pileta de elegante diseño rodeada de 4 felinos agazapados. Cuenta una leyenda que el doctor Carlos Rospigliosi Vigil, ilusionado por la anunciada visita de su ilustre amigo, el rey de España Alfonso XIII, comienza a plantear la construcción de este maravilloso palacio para darle la bienvenida y hospedarlo en sus instalaciones. Que el mismo médico participó en el diseño de los planos. Incluso, el mito narra que el cirujano llegó a solicitar a las autoridades municipales cavar una fosa alrededor de la construcción para justificar la instalación del puente levadizo, que formaba parte del proyecto inicial. El permiso fue denegado. Cuando la obra estuvo culminada en Lima, en España, ocurrió la revolución política que terminó con el reinado de Alfonso XIII. Era 1930. Instaurada la República, se frustró la visita del rey y el doctor Rospigliosi tuvo que usar el castillo como residencia familiar. Fueron casi 8 años los que este descendiente del Papa Clemente IX vivió en su fortaleza, junto a su amada esposa y su único hijo. El 16 de noviembre de 1938, Carlos Rospigliosi falleció, dejando un legado que el tiempo no ha podido destruir. Un castillo que desde 1949 ha sido sede de la Academia de Guerra Aérea y que hoy nos abre sus puertas porque aquí trabajan. Nos han relatado sus alucinantes historias de fantasmas y almas en pena. Pasó como una sombra, así como un rostro de un hombre. Todas las noches, Eduardo Puente ronda por las instalaciones del fortín. Linterna en mano, recorre verificando la inseguridad del lugar, pero las sombras y los seres intangibles lo perturban a diario. Un fantasma, algo así, porque no había logrado ver el rostro, y algo oscuro. Y a veces que aparecía por la puerta. Ese rato me asusté, pero presentí, no sé qué es, dije ese rato. Nos cuenta que han sido varias las ocasiones en que sencillamente no puede moverse. Me sentía así como algo pesado que no, y algo que me retenía. Samuel Arévalo es otro soldado que cumple su servicio militar, y sus encuentros con enigmáticas siluetas han sido inexplicables. ¿Quién anda ahí? Dije, ¿no? Y de pronto se desapareció. Bueno, yo me imaginé que era un espíritu, porque en estas áreas naturalmente, como es tarde en la noche, no hay nadie. Acá estaba sentada la persona, en esta posición, así. Así estaba sentado. Y con la cabeza así, hacia abajo estaba. Y de pronto se desapareció. Sentí miedo, ¿no? En la parte de acá del balcón también se aparece un hombre. Como una sombra, pero ya no negro, sino algo como blanco. Es del señor Rospigliosi que antes ha vivido acá, ¿no? Pero el comentario es la parte de arriba donde él ha fallecido. Y se escuchan golpes en la puerta y también pisadas. Y a veces en las noches cuando tú estás en la parte de abajo, escuchas llanto y quejidos. Felipe Celada es otro velador nocturno que ve espectros y escucha ruidos extraños. Y acá, justo en este balcón, apareció una sombra, porque debajo se le ve sombra, es todo oscuro. Llego a subir porque siempre tengo que hacer la ronda. Subo normal, me cercioro con los cuartos, la habitación, toda la puerta está cerrada. Y cuando estoy bajando, escucho la bulla de arriba de una puerta cerrando, como si yo, y arriba no hay viento, nada. Espíritus, almas en penas, cosas que se siente cargada. Se siente el cuerpo más pesado en la noche, se siente así. Nos cuenta que cuando sube no hay absolutamente nadie, pero las presencias se hacen sentir. Como si alguien estuviera caminando, y fuerte, pisotear fuerte, no sé qué hace. Es normal, como si alguien estuviera como si se corriendo. Se empezó a escuchar que las sillas y los muebles y el escritorio se movían. Pero los testimonios que realmente lograron estremecer nuestra investigación fueron los de las chicas que hacen servicio en este palacio. Ellas nos narran que aquí existe un ente maligno que las violenta cuando el cansancio logra adormecerlas, cuando el sueño las vence y un demonio las ultraja. Eran las 12 de la noche, me relevaron de servicio, vine aquí, al casino. Prendí el televisor, los muebles estaban hasta acá y me recosté y mientras estaba mirando me quedé dormida. Yo sentía que me abrían las piernas, con fuerza. Joan Campos nos relata cómo en este salón al que le llaman el casino, una poderosa fuerza prácticamente la desvistió para ultrajarla. Yo estaba echada en 2 muebles, así, y estaba muy segura, ¿no? Como para que me puedan hacer eso. Yo sentía una fuerza que me abría en las piernas, me abría, ¿no? Y en eso me abrían las piernas y me sacaron del pantalón. Me sacaron del pantalón Y sentía así como si me intentaran violar. O sea, te quitaron el pantalón, la ropa interior también. No, yo luchaba en la pesadilla o en lo real, no sabría decirte. Luchaba y me querían jalar la ropa interior también. Y en eso me jalaron. Y sentía como si me estuvieran violando. O sea, tú sentías una persona que estaba encima tuyo. O sea, sentías, digamos, el acto de la penetración también. Todo sentía. Y era algo violento, era como una violación, ¿no? Joan describe aquel acontecimiento con tal claridad que logra darnos detalles de aquel violento suceso. Incluso, la correa que llevaba sujeta en la cintura logró moverse un poco. Pesadilla o sueño, todo pareció ser muy real. Estaba así, pues, cuando desperté estaba así. La correa como que sí estaba un poquito movida, nada más. Será porque me movía cuando estaba luchando en la pesadilla. Claro, ¿y cuánto tiempo calculas que ha durado ese...? 20 minutos, pues. ¿Y en esos 20 minutos tú luchabas todo el tiempo? Sí, luchaba todo el tiempo. Solamente sentí un peso, nada más. Que sí, me tocaba, me abría las piernas con fuerza, me abría. Pero podías sentir como que el cuerpo... Ah, un hombre adulto. Un hombre adulto. Sí. Pero cuando tú tocabas, o sea, ¿tú cómo luchabas? ¿Tú tratabas de empujarlo? Sí, lo agarraba de los brazos. Pero tú podías seguir los brazos. Sí. No lo veías, pero lo tocabas. Sí. Nos cuenta Joan que los fenómenos paranormales ocurren por todas las áreas donde ellas laboran, incluso en los vestidores femeninos, donde sus compañeras cuentan que las tocan. Bueno, a mí también me pasó una vez de que sí sentí que sí me tocaron cuando estaba durmiendo. ¿Dónde? ¿En qué ambiente? En la cuadra, en el ambiente del segundo piso. Sentí que había una sombra en una esquina del cuarto, una sombra bien delineada. Yo sentía de que esta persona me observaba, pero sentía temor, yo sentía bastante temor y yo sentía de que esa persona quería lastimarme. Incluso le comenté a una compañera también y ella también pasa por lo mismo. Las tocan en el momento menos pensado, en el día o en la noche. Me tocaron la pierna, me dieron un palmazo, pero no había nada. En las cámaras de seguridad observan entidades que las acechan. En las cámaras se observan bolitas blancas que paran, que se mueven de un lado a otro. Como horrores, que salen las fotos que dicen que son fantasmas, ¿no? Era similar así como el dibujo de Gasparín, y tenía esa forma como el de Gasparín. Y eran como tres sombras blancas que venían así y volteaban de frente por acá. Se iban directo a la cuadra femenina, volteaban. Iban en dirección. Los testimonios son impresionantes. La actividad paranormal abunda por cada rincón de la fortaleza. Entre violadores, espectros que aparecen y desaparecen, sombras fugaces que se deslizan por toda esta mansión palaciega. Hasta aquí llegamos para resolver todos los enigmas, para descubrir qué seres desencarnados habitan todavía en estos espacios. Al volver, Laura Spoya intenta un contacto con el ente violador. Castillo encantado donde habitan entidades que se manifiestan a los trabajadores de la Fuerza Aérea del Perú. Alucinantes historias de espectros que deambulan por el patio central y testimonios escalofriantes que evidencian la presencia de un íncubo o un demonio violador que gusta de mujeres señoritas. Llegamos aquí dispuestos a develar todos los misterios, aquellos que están impregnados entre estas murallas construidas hace más de 80 años. Una historia escondida existe y hoy la vamos a resolver. Nuestro medium se separa del grupo y comienza a canalizar los mensajes de ultratumba. Las voces de los desencarnados llegan hasta su mente porque él tiene el don de hacer contacto. Él puede comunicarse con los muertos. Todo queda escrito en una hoja ante el movimiento espontáneo de su mano. Podrán sentir ánimas pasando entre ellas. En zona del segundo piso partió una persona por privación de locura. Esa persona no concebía que las apariciones del lugar podrían angustiarla. Y un día no aguantó su corazón y privada quedó. Me habla también, hay una ventana que parece como altura sin techo, que llega hasta casi el techo, dice. En esa zona hay una entidad que llegó por acción de pacto con el demonio. Paredes tienen como manchas que no tienen explicación, pero están hechas por energías violentas. Concluye esta canalización diciendo que las almas sin descanso ya están esperando por nosotros. A continuación, una advertencia muy concreta. Me dicen, no practiques ninguna canalización en el segundo ni tercer piso, porque podría sufrir, ¿no?, una incorporación de una de las entidades. Renato comenta los mensajes al grupo. Hay que estar alertas. Si alguien se siente mal, por favor avise, ¿ya? Y lo ideal es no esperar que se siga sintiendo peor, sino si Laura se pone mal, me siento mal, ya, vamos, y abandonamos todo y nos salimos. Un pacto con el demonio en el segundo piso, que eso ya es otra cosa más fuerte que lo del ritual chamánico que tuvimos la vez pasada y que también lo canalizamos. No nos alejemos. Tú, Giovanni, acostumbras dispararte, no lo hagas en esta oportunidad, por favor. Si algo te pasa a ti, como no conocemos el local, no sabemos dónde vas a estar. Vamos a ingresar al Castillo Rospigliosi para constatar lo que pueda estar sucediendo ahí adentro. Vamos. ¿Estamos listos? Podemos haber hecho pacto con algún tipo de demonio, ¿no? Sí. A los pocos minutos de nuestro ingreso, se escucharon algunos portazos, una y otra vez. Me siento acá una presencia, ¿no?, como me está pasando la voz, ¿no? Y miren esas manchitas, no sé si serán esas manchas. Mira. Esto está fresco. Esto está fresco, mira. ¿Has visto o no? Es lo que decían en tu psicografía, ¿no? Las manchas en las paredes. Fíjate esa imagen que tiene ahí en la parte superior. Diabólica, ¿la ves acá? Eso es como un diablo, mira, con ¿no? Y acá... No, la parte de la carrera. Y acá, no sé, una imagen como de un duende soportando la escalera, ¿no? Mira, aquí hay una puerta con un león, una especie de bestia, ¿no? Y todo eso, ¿qué? Alguien con queso o algo. ¿Abajo? Ahí. ¿No está? Se está moviendo ¿cómo se ve? La araña, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a pasar esta zona, no nos quedemos acá, ¿ya? Vamos a pasar este umbral acá. Vamos subiendo. ¿Recuerdas? En la canalización se hablaba de una ventana, una puerta tipo ventana, que inclusive llegaba hasta el techo. Hasta el techo. Esta puerta se abre tipo vaivén, pero el eje está en el medio. Sí, mira esa estrella, ¿no? De 6 puntas. Sí. Acá también vemos unas figuras un poco extrañas como de guardianes en este lugar. Caballeros acá de la época, digamos, medieval. Mira, estas manchas se parecen precisamente a lo que decía la canalización de unas manchas inexplicables en las paredes. Y mira, acá tenemos ese tipo de manchas, ¿no? Me pareció, había como un sonido, sí, medio... Efectivamente, lo escuchaste, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero parecía que venía acá, ¿no? De arriba. Sí, yo por eso me paré acá porque... Creo que no hay nada, ¿no? No, pero venía de arriba, yo también escuché. ¿Esto es una puerta? Sí. Está cerrada. Sí. Es una suerte así de torreones. Y esto da en el aire. Sí. ¿Qué pasa? Permíteme grabar. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sigue? Me tiemblan las piernas. ¿Te tiemblan las piernas? Me estoy matando en la cabeza. ¿Me deseas salir? ¿Vamos saliendo? ¿Quieres? Sí. A ver. Perfecto. Vamos. ¿Algún otro síntoma? Las piernas no contemplan correcto. No, no hay que... Avisa en todo caso. Vamos saliendo. Vamos, Pedro. Hay que cuidar con el cable. Desenganche, pero no. La cabeza siento como si me están apretando. Correcto. Ya, respira profundo. Vamos a salir de acá. Vamos a salir al... David, uno de nuestros camarógrafos tiene un extraño malestar. No puede seguir grabando. Me siento atacado. ¿Te sientes mareado? Me aprieta la cabeza. Ahorita me ha dado calor. O sea, arriba sentía que estaba filmando normal y las piernas me temblaban y se me iban. Sentía que las piernas se me doblaban y que me aplastaban la cabeza así. Y sí, ahorita estoy caliente. ¿Qué es? Efectivamente, está caliente. Puedes tomar una temperatura ahí. Sí. Bueno, subiendo. Su brazo toma. Aquí. 30 grados. Sí, 30 grados. 30 grados. Sí. Encontramos una increíble diferencia de temperatura entre su brazo y su cuerpo. Más de 4 grados de diferencia. ¿Sentiste otro síntoma? ¿Mareos? ¿Náuseas? No, mareado no estaba, pero sentía que me aplastaban la cabeza y las piernas se me doblaban. Literalmente alguien te agarraba la cabeza y te lo comenzaba a presionar. Como si me la aplastaran y me quisieran como que sentar. Esa sensación de presión en el cerebro es realmente una sensación física que se suele manifestar cuando el área está muy cargada con una entidad negativa, obviamente, ¿no? Lo que le ha sucedido a él no me extraña realmente. Toda vez que también él está prestándole atención a la cámara, está concentrado también en eso, nosotros al menos nos estamos moviendo ahí, pero esa sensación sobre todo de temblor en las piernas también es una especie de influencia sobre él, ¿no? Lo único que se puede hacer en este momento es dejarlo que se tranquilice, sí, que descanse un rato. Después de este incidente con nuestro camarógrafo, hemos decidido volver a entrar a la casa para continuar el recorrido. Vamos, muchachos. ¿El audífono lo tienes tú? ¿Lo quieres? Sí, se monitorea con lo que está acá, ¿no? Sí, Marco, te va a reventar. Hicimos muchos registros en foto y video buscando evidencias. Las entidades obviamente deambulan sin cesar, entonces no necesariamente porque tú en un momento sientes que estás tranquilo, siempre se va a mantener de esa manera, ¿no? Me hinca, algo me hinca en el pecho, me hinca algo en el pecho. Algo me hinca en el pecho. Es difícil, es como si hubiésemos, es como si te sintieras agitado, ¿no? No, yo siento que una sensación realmente física sobre mi cabeza, justo en esta zona de acá, ¿no? Esta bisagra, si te das cuenta, está solamente de adorno, porque mira, no tiene ángulo para abrir. Sí, pues. Mira, se vuelve a cerrar, mira. Y estábamos hablando de evidencias de este tipo, ¿no? Pasos y portazos que íbamos a experimentar, ¿no? Esa es otra percepción. Este ambiente, la persona que fallece acá, un poco como que estuvo alterada por las presencias que había en este castillo, ¿no? Y parece que eso le causa una ansiedad de algún tipo y posiblemente le origina un paro cardíaco o una impresión muy fuerte que finalmente acaba con la vida de esa persona. ¿Y tú sientes que en este ambiente aún se encuentra esta manifestación, tal vez? Podría ser el espíritu del doctor Rospigliosi, podría ser de repente un ánima que esté atrapada precisamente en esta zona. Ese pacto demoníaco o diabólico se hizo con presencia de personas, se hablaba en plural, ¿no? Si es que Rospigliosi falleció antes y después hicieron ese pacto, de repente sea el espíritu del doctor Rospigliosi rondando obviamente en su casa, pero ya como espíritu, precisamente de ese pacto que han hecho. Ahora, que una persona esté sola acá en el ambiente, podrá haber una evidencia metafísica, digamos, de un golpe, una reacción física, ¿no? Bueno, habría que recorrerlo en todo caso, ¿no? Sí, pues eso es lo que te digo. Hay más adentro, sí. O sea, al interior. Pero ahí sí se ve bien tétrico, ¿no? Sí. Ahí está la escalera. Esto de acá no lo han visto. Sí, esta es una mini imagen, ¿no? Realmente es bien... sobrecogedor. Sí. Los cachos, ¿no? Toda la casa está llena de esta simbología, ¿no? Sí. De rostros con cuernos y bocas abiertas. Ah. ¿Sientes acá o no? ¿Sientes la escalera que hemos estado o no? Sí. ¿Sientes pesada cuando bajamos o no? Sí. ¿Ah? Se siente, ¿no? Se siente difícil de esta escalera sí se siente... Solamente el trayecto este de acá, mira. En todo el recorrido, Laura sintió tocamientos en el pecho, punzadas extrañas que no puede describir muy bien. Tal vez sean el aviso de que algo terrible le puede suceder. Es como una presión. Al volver, Laura Spoya intenta un contacto con el ente violador. Una de las historias más recurrentes del Castillo Rospigliosi es aquella que cuentan los trabajadores del lugar, que aseguran haber visto la imagen o figura de lo que sería un soldado de la Fuerza Aérea del Perú. Los testimonios de las personas dicen que siempre lo han encontrado en el mismo lugar, sentado en el borde, allí, como esperando algo, como si estuviera guardando, en esta posición. Como este fantasma que vive en la pileta, son muchos los que habitan todos los salones de esta fortaleza, en los balcones, por los pasillos, bajando las escaleras e incluso en el baño principal, donde resaltan dos rostros tallados en mármol. En ambos casos, la impresión que tenemos es de terror. Laura está totalmente transportada a otro tiempo, a otra época. Imagina cómo habría sido vivir aquí, qué pudieron haber sentido las mujeres de aquel entonces. Al observar la tina intenta sentir la frescura del agua en su piel, acariciando un tiempo que no existe. Laura está pronta a experimentar algo inusual en su vida. Ella sabe de la presencia del íncubo que acosa a las mujeres del castillo. Ella sabe que aquí habita un demonio que gusta de las doncellas. Ella quiere enfrentarlo para poder decirnos cómo una entidad invisible puede acosar a una mujer. Ella va a su encuentro. Estamos en una de las oficinas al lado del castillo. Aquí las chicas aseguran haber sido atacadas por un íncubo. Lo que vamos a hacer ahora es que Laura se cambie de ropa para poder atraer esta entidad. Renato se encuentra dándole instrucciones para que ella pueda entrar totalmente protegida y a salvo. Vamos a ver qué pasa. Los íncubos son entidades negativas de todas maneras que atacan a las mujeres. Vas a permanecer tú en el ambiente y lo que te puedo recomendar es obviamente que esperes ahí, tal cual pasó en esa oportunidad, con esa experiencia que tuvieron esas chicas. Nosotros vamos a estar cerca a ti, ¿no? No te vamos a dejar en ningún momento, y en todo caso, si tú tuvieras alguna sensación extraña, de la que sea, inusual, inmediatamente avísanos. Acá es donde cuentan que una de las muchachas se quedó dormida en estos sillones que están acá, con la televisión prendida, con el televisor prendido. Se quedó dormida y fue aquí donde ella comenzó a sentir cosas y sintió que estaba inmovilizada, y por último la ultrajaron. Nosotros vamos a estar afuera, Renato va a estar afuera, vamos a estar ahí. Vas a tener esta cámara de mano, como te decía, aquí la tienes, para que puedas tú registrar todo lo que sientas, sensaciones. Estamos afuera. Laura se queda sola en lo que todos llaman el casino, construcción moderna ubicada al lado de una de las murallas más grandes del castillo. Por seguridad, verán de rato en rato a Renato Portal resguardando por el exterior. La espera del íncubo ha comenzado. Recordemos que estos demonios tienen la mala fama de ultrajar mujeres de manera recurrente, encadenándolas a su libre antojo sexual. El ente se manifiesta. Laura se inquieta. A diferencia de las chicas atacadas, ella no va a dormir. Está despierta para el encuentro. Hace un poco de frío acá. El ambiente se está tornando frío. Siento como hincones acá. me late el brazo. Bien. Alucina que me movió la cámara, me la movió así, la volteó, pero sí. Me volteó la cámara. Y ahí no mucho más rato, por favor, que yo creo que me está... Uy, ya se apagó. ¿Estás con otra cámara? Ya. Laura, ¿puedes abrir la puerta? ¿Abro? Ay, no, no. Siéntate, Laura. Siéntate. Laura, ¿qué tal? No pasó nada raro hasta que estaba filmando con esta night shot de acá, hacia mi cara, directamente. Y hubo un momento, me la empujó de costado. Yeah. Y se me bloqueó todo. Es una evidencia de actividad paranormal física, ¿no? Metafísica, que de todas maneras se ha manifestado. Has podido percibir, sentir algo, digamos, en el entorno. Si es así, indícame en qué dirección. En el lado de allá. Una sombra que se movía sutilmente, pero se movía. ¿Acá todo esto? Todo esto. Ya. Y cuando miraba para este lado, de pronto sentía más presión por este. Yo te estaba observando desde la ventana que está a mi izquierda en este momento, ¿no? Por esa abertura. Y desde ahí yo he visto una presencia acá y después la vi acá. ¿Has tenido alguna sensación física? Sentía calor, sentía escalofríos. En el cabello, ¿has sentido algo, por ejemplo, como que se te escarapele una parte, sí, un lado, por ejemplo, el brazo? He sentido escalofríos de este lado, en las piernas, ya, o más caliente de un lado que del otro. Ya. ¿No has tenido ninguna sensación física, digamos, de una pasada? No. ¿Algo así? No, no he sentido que nadie me haya tocado ni rozado. Bueno, pero antes de entrar... Cuando estábamos, que tú me estabas dando explicaciones acerca de lo que tenía que tomar en cuenta para entrar acá, sentí que como dos manos rozándome el área del abdomen. Sí, estábamos conversando, sí recuerdo que claro, tuviste esa actitud inmediatamente, que te sentiste un poco incómoda. Fue sutil, fue como muy sutil, pero sí se sintió. Esas entidades que se encuentran al interior del castillo están como prisioneras precisamente en estas murallas, ¿no? Y eso suele ocurrir sobre todo cuando ese tipo de pactos es tan fuerte que obviamente consolida entidades de emanación negativa y las aprisiona precisamente en estas murallas. El íncubo no apareció en su verdadera dimensión, solo manifestó su incomodidad con el grupo. Volvemos al castillo y aunque el cansancio de la madrugada nos toca los ojos, no cesamos en la búsqueda de evidencias. De acuerdo a lo que nos ha podido contar Renato acerca de esta habitación en donde supuestamente se encuentra una entidad, vamos a dejar una grabadora digital para saber y constatar si es que hay algún tipo de manifestación ahí dentro. Si hay alguien más aquí, esperamos poder comunicarnos. Queremos saber si estamos aquí acompañados de alguien más. Dejo la grabadora aquí ya prendida, esperando poder tener algún contacto con alguien más que se encuentre en la habitación con nosotros. Ahora hay que esperar nada más a ver qué registra la grabadora de audio. Son las 2 de la mañana, han pasado 30 minutos desde que dejamos la grabadora en el cuarto del doctor Rospigliosi. Sí, atrás mío. Dejo la grabadora aquí prendida. ¿Qué pasa? Hay algo ahí, ¿no? Al volver, evidencias de un portal al otro mundo y los resultados de las psicofonías. Y un segundo retorno al castillo que devela todos los símbolos demoníacos. Y mira cómo reacciona el aurímetro ahí. Un susurro como respiración, no es una conversación pero fluida. Ahí, en el momento que cerramos, eso sí lo hemos escuchado, un chasquido así. ¿Te debe haber grabado? Sí, está grabado, eso sí lo escuchamos. Y una parte me pareció un lamento, más que voces de conversaciones que se colaron. Estoy escuchando todo esto hace rato y sí se escuchaba así como lamentos. Como... Sí, no es una conversación colada. Y como si alguien arrastrara, ¿no? Como sí. Arrastres. Y una escena. En un momento escuché como una especie de respiración cercana a la grabadora, o sea, no puede haber sido del exterior. Al día siguiente de nuestra incursión al Castillo Rospigliosi, hubo un suceso que nos dejó intrigados. Nuestro médium, Renato Portal, tuvo un sueño rarísimo que nos hizo pensar en una evidencia, en un mensaje desde el mundo de los muertos. A Renato le inyectaban una y otra vez, haciéndole perder el total control de sus actos, como si lo estuviesen drogando. Por eso, volvimos 5 días después para continuar nuestra investigación. Soñé que estaba en un lugar así como este, lleno de ambientes. Se me acerca una mujer con una jeringa, la introduce en mi brazo, acá en el antebrazo, y me inyecta algo que en ese momento lo único que produjo en mí fue una sensación de desvanecimiento. Sentía prácticamente como si estuviera drogado, esa es exactamente la palabra, ¿no? Cuando ya me reincorporo, busco más bien nuevamente esa inyección, pero en esta oportunidad soy yo quien se inyecta la sustancia. El relato de nuestro compañero nos hizo construir la siguiente hipótesis, que en este lugar se habría hecho algún tipo de práctica médica con seres humanos. Entonces, tratamos de buscar más evidencias que lo comprueben. Acabo de escuchar cómo se cerró la puerta sola allá. ¿Dónde está el cuarto del dueño del castillo? Sabíamos por la canalización de un pacto con el diablo y logramos encontrar algunos símbolos totalmente asociados a Satán. Nuestro recorrido fue impactante. Mira, Renato, este es el acceso al segundo piso, el único acceso que tenemos. Mira lo que nos recibe. Esa es una cabeza de cabra, ¿no? Que es un elemento satánico utilizado, digamos, como protección. Es como si estuvieran poniendo una protección de subida hacia el segundo piso, ¿no? Y mira, fíjate en este arco que han puesto acá. El estilo del diseño es muy peculiar. Cabezas de cabra a ambos lados, acá y acá. Claro, y si te das cuenta, lo ideal hubiera sido que la puerta realmente esté acá, sí, pero malograrían todo este umbral de acá, ¿no? Y acá está la famosa puerta que se cierra por fuera, para que nadie baje. Efectivamente, ¿no? Porque esa cerradura es antigua. Este castillo que fue construido por el señor Rospigliosi para recibir al rey de España, pero como no vino, se quedó 10 años en este lugar, entonces no sabemos por qué han habido esas modificaciones en el castillo. Como que hubo otro objetivo después. Una persona católica en el año 1930 pudo haber puesto esa cabeza en su casa. No, definitivamente que no. Tenía más bien una orientación hacia el rito satánico. Inclusive, mira, esta puerta también tiene elementos como esta estrella de 6 puntas, que también es un elemento de ritual satánico, junto con estos caballeros que con estas lanzas cuidan el ingreso, y nuevamente tenemos este umbral en forma de punta hacia arriba, ¿no? Y se repite nuevamente esta figura también en todos los umbrales. Dime, Renato, esto significa para que no ingresen o para que no salgan, porque esta puerta es de vaivén. Si la giramos, cambia el sentido. Los guardias están hacia adentro. Me llama mucho la atención este techo. Tiene un dibujo acá octogonal. Yo estoy investigando y significa el número 666, que es el número de la bestia, como se le conoce, ¿no? Hay dos caballeros negros pero de pintura. ¿Crees que tengan relación con los caballeros que están tallados en la puerta principal? Esos que tienen las lanzas cruzadas. El caballero negro, por lo general, y como lo mencionan algunos mazos de tarot, están vinculados a las zonas de conflicto o a las presencias negativas, pero que tienen cierto grado de autoridad. Está orientado, como tú dices, al ocultismo y orientada a lo demoníaco. Uno de los lugares que más nos impresionó fue la escalera principal. No solo estaba el demonio con los cachos, sino un enano que lo cargaba. Y en la baranda principal, además de serpientes y dragones, aparece una mujer mordida por una bestia, que además de dañarla, estaba en una posición muy sexual, como queriendo poseerla. Observe ahora en la foto. Lo que llama la atención es el simbolismo, ¿no? Es un animal tratando de devorar a una mujer o que está copulando. Las fotos que tomé arrojaron algunos resultados enigmáticos. Observa esta foto al costado de la puerta. Se observan dos espectros transparentes, tal vez dos entidades, o al parecer, uno de esos llamados portales que dicen transportarnos a otra dimensión. Recorrimos todos los niveles analizando cada una de sus estructuras y espacios. El baño, después de las 12 de la noche, es una fuente interminable de sucesos paranormales. Nos han comentado de que en las noches se escucha este sonido. Pero otra de las cosas que también comentan es de que han escuchado a una persona llorando en este lugar. Un llanto se puede caer en el tiempo, Pedro. No solamente un llanto, una voz o lamentos, ¿sí? Debemos tener en cuenta también que la actividad paranormal que se produce a través del sonido, de los golpes, está relacionado con lo que esa entidad en su momento estaba experimentando. Pero si esa entidad está muy atada a este lugar y encima manifiesta un lloriqueo, digamos, es porque ha sufrido demasiado, ¿no? Esa cara solo que parece un diablo. ¿La verdad? Claro, las orejas, fíjate, puntiagudas, ¿no? Sí. Tiene una barba. No creo que sea el tío guapo eso, ¿no? Mira, mira ahí esa protuberancia ahí en la frente, sí, mira, casi igual como la cabeza de cabra, que es un símbolo satánico, la cabeza de cabra. En nuestro recorrido conocimos a Kenji, un vigilante nocturno que ha sido testigo de cientos de sucesos inexplicables. ¿Dices que ahí se escuchan cosas en la noche? Sí. A la voz está precisamente por acá. 12, 1, 2 de la mañana cuando entramos, escuchamos como si lloran. o como si golpearan la reja. No hay nadie, pues. Ahí no hay nadie, solamente es como un almacén ahorita. Escuchamos sonidos ahí, como llantos. Hay personal que son empleados civiles, son viejitos. Ellos saben toda la historia de esto. Como un castigo, Rospigliosi mandaba a su gente que los encerraran ahí y no salían. Los dejaban morir. Es como una cadena perpetua que se quedaban ahí para siempre. Él nos enseña el calabozo, justo en el medio del patio. Esto es lo que ahora lo utilizan como un almacén, pero lo que nos comentan de que probablemente haya sido una mazmorra, porque las construcciones de la época, por las columnas, uno puede notar que ha sido hecho más o menos en la misma época del castillo. En la época. Se dice que en las noches, en las madrugadas, se escuchan sonidos o gritos de personas. Y esta reja es la que nos comentan que suena como si la tiraran, pero esto para cerrado con un candado. Si hubo un pacto diabólico, hay más de un signo que lo evidencia. La verdad, yo no pondría esta imagen con dos cachos en la cabeza en la pared de mi sala, ni a una doncella siendo atacada por esta bestia por detrás, o estos rostros enceguecidos mirándome desde el techo. No podría dormir. Y los caballeros medievales en los vitrales. ¿Por qué tienen que ser negros? Menos podría bañarme con este rostro frente a mí con esas orejas puntiagudas. Demasiado miedo mirar un demonio de frente mientras me baño. Creo que es algo, una idea que no consigo, ¿no? De hecho, los misterios que encierran el castillo se los llevó el señor Rospigliosi al momento de expirar, dejándonos un legado fantástico pero tenebroso. Una historia que hoy llena las hojas de un expediente paranormal.